capítulo 5 del libro del Génesis. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo, y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Vivió Set, después de engendrar a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años, y murió. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenan. Vivió Enos, después de engendrar a Kenan, 815 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años, y murió. Kenan tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Kenan, después de engendrar a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Kenan fue de 910 años, y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yered. Vivió Mahalalel, después de engendrar a Yered, 830 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años, y murió. Yered tenía 162 años cuando engendró a Enoch. Vivió Yered, después de engendrar a Enoch, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Yered fue de 962 años, y murió. Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoch anduvo con Dios. Vivió, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Enoch anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén, después de engendrar a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años, y murió. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamec, después de engendrar a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet.